Vocalion 8237, matrix number LA540, Corrido del General Gorrostieta, segunda parte, Trio Mayo con la Orquesta Mendoza López. Teoloyucan con motivo del tratado, dio de baja al insigne general, vino a ser un ciudadano respetado, empeñoso del progreso nacional, empeñoso del progreso nacional. Cuando al fin surgió la lucha religiosa y de nuevo al suelo patrio ensangrentó, empuñó otra vez su espada victoriosa y a las fuerzas del gobierno se enfrentó, y a las fuerzas del gobierno se enfrentó. Y el caudillo de las fuerzas insurgentes, fue que viva Cristo Rey, con sus tropas decididas y valientes, exigieron las reformas a la ley, exigieron las reformas a la ley. Fue una lucha muy sangrienta y prolongada, una guerra despiadada y sin cuartel. Y a pesar de estar muy mal municionada, la revuelta logró triunfos a granel. Entre tanto, la nación horrorizada vio el espectro de una nueva rebelión, que el gobierno con sus fuerzas dominaba en Sonora, en Chihuahua y Nuevo León. Y deseando que la paz fuera completa, el gobierno con la iglesia discutió, y al saberlo, el general Gorrostieta prontamente sus legiones disolvió. Al venir pronto a rendirse fue atacado por las fuerzas del gobierno federal, y en la lucha Gorrostieta fue matado, provocando una tristeza nacional, provocando una tristeza nacional. La tragedia causó espanto por doquiera y con duelo general en la nación, al saber que Gorrostieta sí muriera en defensa de sus